Luego realizaron una serie de operaciones que dieron como resultado la aprehensión de más de 3 contenedores de mercancía variada. La DIAN, seccional Buenaventura, a través de su director, da a conocer que se hizo entrega a manera de donación de esos artículos que se encontraban en poder de la institución, lo anterior a través del artículo 637 del decreto 390 del 7 de marzo del 2016. Obviamente, en el mes de diciembre del año pasado, la DIAN, mediante resolución 9221 y 9922 del 16 de diciembre, efectuó la donación de unos elementos a la alcaldía de Buenaventura. El director de la DIAN dio a conocer en qué comprendió la donación realizada a la administración distrital. Se hizo entrega de una camioneta Toyota Tacoma, modelo 2011, de Platón, y también se hizo entrega de una serie de elementos que están relacionados en la resolución, como son unos rollos de tela, motobombas, unas máquinas tornadoras, alambre para soldadura, unos alternadores de energía, un gran número de lámparas LED, unos enfriadores chiller, porcelanato para piso, una máquina para hacer helado, una maquinaria agrícola, maquinaria para fabricar ladrillos, un uniciclo, bicicletas plegables, alguna juguetería y una cuatrimoto. Frente a esa millonaria donación representada en diversos artículos, el mandatario local, Eliezer Arboleda Torres, da a conocer que a la fecha no se ha realizado designación alguna, ya que se está estudiando cómo proceder. Elementos que la mayoría lo vamos a distribuir en la zona rural. Estamos mirando para ver cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para hacer la entrega a los hermanos de la zona rural. Una vez tengamos el mecanismo, con mucho gusto se los damos a conocer cuál es.